Yo no seguiría viendo el vídeo. Yo no seguiría viendo el vídeo. Haz algo mejor con tu vida, tío. O sea, se está acabando el mundo. Te pones a ver un tío en YouTube, no me jodas, hombre. Encima que ni siquiera sabe enfocarse bien. Es que te agarras por el mango. En vez de tener la chema en la mano, agarras por el puto trípode, gilipollas. Pues eso. ¿Cómo que eso? ¿Tú qué te crees? ¿Cómo puedes ir a cachí con esa puta jeta por el mundo, hombre? Yo, Jeta, yo, mundo. Bueno, hombre, faltaría menos. Yo digo, esta isla es mía. ¿O alguien me puede decir fuera de aquí que esto no es España? ¿Qué pasa aquí? Yo estoy en esta roca. ¿Esta roca es España? Me han dicho que Dios está cerca de España. Dios, dime que España está ahí contigo. Dime que España está ahí contigo, porque en esta roca yo no la encuentro. El atrecista mandó la mierda a mi obra. Yo quería unas prendas que cubrieran mi torso, si acaso, pues. Y lo que me encuentro, una cosa de estas de quecho de Decathlon. Para que veas cómo andamos. ¿Cómo andamos? ¿Para qué están los auriculares, me cago en la cona? Que hay que andar aberridos con Bosco. Ay, qué cosas, ay, qué xente, ay, qué mundo, cómo están las cosas, por Dios, que hay que decirles de cómo respirar, me cago en la cona. Antes, cuando las terras eran dos povos, los povos eran las terras, los chourizos no tenían carne. Ay, que era una cosa bonita, 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 me cago en Dios. Yo, dime que sí, a pesar de las impertinencias del tiempo. Dime que sí, yo. Dime que sí. Ay, sé que el tiempo es impertinente. Perdónale, por favor, yo. Yo, perdónale. Yo, perdónale. Yo llevo aquí meses. Le he preguntado, ¿cuánto como de esto? ¿Y cuánto no como de esto? Y luego esto es lo mismo aquí también, pero lo hice con las manos diferentes, ¿sabes? Para tener luego una perspectiva bien clara. Yo quisiera decirlo todo, pero no puedo porque me voy a la cárcel. Que esto es democracia, esto es democracia. El genocidio de la clase obrera. Y otros tantos. Que los que hace esa clase obrera también. ¿Por qué los perros le ponen gorra? ¿Desde cuándo un perro lleva gorra? ¿Desde cuándo un perro habla, imbécil? Bueno, es cierto, no me quedaba del todo natural. ¿A lo que íbamos? ¿A qué íbamos? Ahí vamos a Loki. No tendrás tú nada que ver con. No, Loki, no, no. Que tiene toda la pinta de que no, que no, que no, que. No, normal, normal, así de buen rollo, de buen rollo. ¿De buen rollo? ¿Qué pasa? ¿Soy yo alguien, acaso? ¿Soy yo alguien? No, yo no soy nadie, ni tú tampoco, pringao. Tampoco, pringao. Igual, te parto la cara, igual que me pegas, te parto la cara. Ven, ya me pegas y te parto la cara, chaval. Trato de igual, igual. Casi en tu puta cara, chaval, en tu puta cara. Te has cargado el fémur. Te has cargado el fémur, Alejandro. No. Alejandro, no, me llamo Luis. Perdón, sois muchos en la expedición, Luis. Mira, quería que me indicases precisamente qué es el tipo de dolor que tienes. Mira, tengo un dolor aquí, una parte. Un tendón, se llama el tendón isquiotibial. Alberto o algo así, te llamabas tú. Alejandro, Alejandro, pues fuera de aquí. El fémur ese está de puta madre. No sé qué vienes aquí, quejarte de nada. Se anda la seguridad social repleta de que si te cae un medio diente, hombre. Hombre. Esto es la seguridad social, chaval. ¿Qué tal la seguridad social? No te vamos a tratar ahí por ser nadie. Por lo menos tienes que ser español, chaval. Tienes que ser español. La gorra. Qué bendito, qué más a la de nada. ¡Ah, pues! Vaya, me he partido tres piernas. Menos mal que iba bien tapadita. Mi tiene mi hijo frito, mi tiene mi hijo frito, dijo la cucaracha.